Y eso que la mayoría ni siquiera invierte los $5, sino que dice el amigo que ya pasó, préstame tu botiquín y se los presta, ¿cierto? Yo he visto que en Joaquín hasta alquila las tres cosas para pasar la revisión vehicular. Te alquila un extintor, el triángulo, que bueno, los vehículos de ahora, por norma internacional, ya vienen con un triángulo de seguridad. Pero sin embargo, te alquilan eso y el extintor. Entonces usted va al chico que revisa y le muestra, ¿no?, el extintor, y usted se va contentísimo que lo engañó, ¿cierto? Pero le comento algo, el que le hizo la revisión, usted mismo, ¿no?, un papel. Donde se suponía que todo estaba ahí. O sea que la responsabilidad que el que hizo la revisión no es. Y en segundo lugar, pasan los días y su vehículo le hizo una instalación de algún poco extra del carro. Cuando se hace instalaciones extra, hay a veces los mecánicos cuando no saben hacer bien su trabajo, solo ponen un carro cualquiera y comienzan a conectar la electricidad, correcto. A, B y C. Por eso que esto de aquí se los diferencia, ¿cierto? Por eso aquí dice que un extintor que tiene agua, dice que solo es para incendios clase A. ¿Por qué no clase B ni clase C? Porque el agua en los líquidos inflamables no funciona. Correcto, no funciona. La electricidad es transmisor de... Transmite, es conductor de... Energía. Por eso que usted el agua solo lo utiliza solo para sólidos, ¿sí? ¿Ya? Si usted tiene un tanque de combustible que se inflamó y usted le echa agua, ¿qué sucede? ¿Cuál es más pesado? ¿El agua o el combustible? El agua. El agua, correcto. ¿Y a dónde se va? Al fondo. Al fondo. Llena, ¿cómo se llama? Hace volumen y lo que hace es que el combustible encendido se vaya y contamine más, ¿cierto? ¿Qué tiempo dura este extintor en caducarse? Un año. Un año, correcto. ¿Por qué un año? Mira, este polvo químico seco es como un talco para los pies. Es tan finito que cuando usted lo tiene en un vehículo no hay mucho problema porque el vehículo se mueve. Pero si usted lo tiene en una casa o en cualquier lugar, 12 meses, ahí colgadito. Y recuerden que aquí tiene 120 libras de presión. 120 libras de presión. Por 12 meses ahí. ¿Qué sucede con el polvo? Se asienta. Se asienta, se atelmaza, se hace roca. Como un cemento, como una funda de cemento. ¿Te da mucho tiempo? ¿Qué pasa con el cemento? El cemento se hace palo, se hace duro. Entonces, por eso es que dura solo 12 meses. ¿Sabes? Siempre y cuando no lo haya usted manipulado, ¿no?